fueron las criaturas más extraordinarias que hayan pisado la Tierra. Algunos eran enormes, otros aterradores, y otros francamente raros. Pero todos tenían algo en común. Vivían en nuestros propios jardines. Acompáñenos en este viaje extraordinario al pasado, cuando el mundo era una selva primitiva y donde rondaban los dinosaurios. En el tiempo de los dinosaurios. Ciudad de Nueva York. Para la mayoría de los neoyorquinos, la acción está en el ajetreo del centro de Manhattan. Pero hace 225 millones de años, esta era una tierra de nadie, en el medio de la nada. Todos los continentes estaban unidos y formaban un gigantesco supercontinente llamado Pangea, que amenazaba con romperse. Norteamérica se estaba separando de África a lo largo de una falla paralela a la actual costa este. Al ensancharse, la grieta formó el Océano Atlántico y una serie de lagos de agua dulce que los científicos llaman el supergrupo Newark. En ese entonces, un anochecer en el planeta Tierra parecía una escena de ciencia ficción. En la superficie, una extraña sombra invade la atmósfera. La evidencia indica que 20 millones de años antes, un asteroide se estrelló contra la Tierra. Esta colisión provocó la extinción pérmica, que aniquiló más del 90% de todas las cosas vivas. De esta catástrofe nació un mundo nuevo. Nueva York, hace 220 millones de años. Es el período Triásico. Después de millones de años de evolución, las condiciones están dadas para algo nuevo, algo distinto. Los dinosaurios. Un lago de agua dulce es el abrevadero local, pero los usuarios no siempre simpatizan.
Para el celofísido, el peligro acecha justo debajo de la superficie. Rupiodon es rápido, pero el celofísido es más rápido. El período triásico es el apogeo de los reptiles. Para aprovechar el vacío dejado por la extinción pérmica, los reptiles evolucionaron en una gran variedad de especies. Ahora los hay de todas formas y tamaños. Algunos son herbívoros dóciles, otros, como el celofísido, depredadores. El celofísido parece un reptil común, pero no lo es. Es excepcionalmente veloz para correr, curioso y está alerta. El icarosaurio es el primer reptil que aprendió a planear. Un dinosaurio hambriento probará de todo. El traversodonte es un reptil parecido a un mamífero. Para tener más posibilidades de sobrevivir, se alimenta de noche y duerme todo el día en una madriguera. El Demastosuchus es un herbívoro manso. Emplea su hocico para mordisquear helechos y arrancar tubérculos. La armadura es una protección. Hasta su vientre está acorazado. Las púas en sus hombros miden 50 centímetros por una buena razón. Con 7 metros, el Ruteodon es uno de los depredadores más grandes. Sus patas son cortas y sobresalen al costado del cuerpo, quitándole velocidad. El Demastosuchus es presa fácil para un depredador respetable, pero demasiado para un celofísido.
Los insectos existen desde hace 100 millones de años y algunos son enormes. Habitualmente, esta langosta puede alejarse volando de los problemas. El celofísido está hecho para la velocidad. Sus miembros son impulsados por un gran músculo que va desde el fémur hasta la cola. Los huesos de sus tobillos están diseñados para mantener sus patas derechas mientras camina o corre. Una articulación de cadera en ángulo recto y una glena abierta colocan las patas debajo de su cuerpo para mantenerlo derecho y para que pueda moverse completamente erguido. Su cuello es largo y en forma de S, levantando la cabeza encima del cuerpo para mejor visión. Los dedos cuarto y quinto son cortos, convirtiendo los miembros delanteros, antes utilizados para moverse, en manos que pueden manipular comida. Con sus patas largas y paso erguido, puede correr más tiempo y a mayor velocidad que cualquier otro reptil. Pronto, el viejo orden desaparecerá. Y los dinosaurios heredarán la Tierra. 45 millones de años después de la extinción pérmica, la Tierra es asediada una vez más. La evidencia sugiere que un cometa entró en la fuerza gravitacional del planeta, desintegrándose y arrojando un torrente de fragmentos a lo largo de la latitud 23 grados. Dos cayeron en Canadá y uno en Francia, formando una cadena de unos 5.000 kilómetros de largo. Otros dos se perdieron en Minnesota y Ucrania. Con cada impacto, nubes de roca pulverizada invadieron la atmósfera, ocultando así al Sol. Aquí termina el período Triásico y comienza el Jurásico. Ahora la Tierra pertenece a los dinosaurios y con el tiempo serán más grandes y mejores. Esta es una de las transiciones más dramáticas en toda la historia de la Tierra, y en este afloramiento particular aquí abajo tenemos el límite del Triásico y aquí arriba el de Jurásico. Estos estratos, especialmente el blanco y este negro que es carbón, se extienden por kilómetros en esta zona. En el estrato blanco encontramos cantidades elevadas de iridio, que es relativamente raro en la corteza terrestre, pero abunda en asteroides y cometas. Mis colegas y yo llegamos a la conclusión de que este estrato blanco evidencia el impacto de un asteroide gigante. Hay muy pocos lugares en el mundo donde puede verse algo así, por eso este es único. Pensilvania, hace 200 millones de años. Un grupo de carnívoros sale a merodear. Este es Syntarsus. 3 metros desde la cabeza a la cola,
y tiene el mismo tamaño que sus antepasados del Triásico. Pero no persiguen insectos. Buscan dinosaurios. El anquisaurio es herbívoro. Aunque camina sobre cuatro patas, pasa la mayor parte del tiempo sobre sus patas traseras, comiendo ramas y hojas de los árboles. Una garra en su pulgar es su única protección. Los intarsus y anquisaurios se parecen, pero en el futuro seguirán caminos separados. Los anquisaurios evolucionarán a saurópodos, los herbívoros más grandes de todos los tiempos. Sus dientes en forma de hoja están bien adaptados para arrancar plantas. Su cuello es largo para poder alcanzar la copa de los árboles, y la garra en su pata es ideal para escarbar o para arrancar ramas. Los intarsus evolucionarán a terópodos, como los alosaurios y los tiranosaurios rex. Su mandíbula está diseñada para resistir la presión del forcejeo de una presa. Su espoleta, que solo se encuentra en las aves, ayuda a hacer más flexibles sus brazos. Y su pata de tres dedos le permite correr más rápido que los herbívoros. El anquisaurio es claramente superado. Una sola cosa atemoriza a un depredador: otro depredador más grande. El dilofosaurio se eleva sobre sus competidores y sobre sus presas. No es un depredador común. Triple virtud. Puede azotar, morder y correr. Nunca es demasiado pronto para una comida cuando hay una boca hambrienta a la cual alimentar. Pero con un extraño merodeando, no hay tiempo para relajarse. Pensilvania, hace 200 millones de años. Las leyes de la selva son simples: matar o ser matado, o robar. Sintarsus podrá ser un cazador,
pero también es un oportunista. Irónicamente, el Dilophosaurio y el Syntarsus son parientes. Ambos son ceratosaurios. Aunque no se note. El Dilophosaurio todavía es un dinosaurio primitivo. En el futuro, los carnívoros tendrán tres dedos en lugar de cuatro. Sus cabezas serán más grandes, sus cuerpos más macizos y la cresta desaparecerá. Quizás el Dilophosaurio sea el que mata por ahora, pero cuando los depredadores se hacen más grandes, lo mismo ocurre con las presas. Los descendientes del anquisaurio solo pueden ir hacia arriba. Utah, hace 150 millones de años. Es la estación seca. Hasta donde alcanza la vista, la planicie, alguna vez verde, ha quedado reducida a unos pocos árboles dispersos y plantas resistentes a la sequía. El lecho vacío de un río es una ruta hacia ninguna parte. Hace meses que no llueve y el calor es implacable. En tiempos de sequía, dinosaurios como los dryosaurios van en tropel a su río preferido. Aquí el agua generalmente fluye todo el año, pero ahora está seco y los charcos se convirtieron en sal. Este stegosaurio está buscando una filtración. Igual que los elefantes africanos, excavar para encontrar agua a veces da resultado. Pero escarbar para sobrevivir en la estación seca es difícil para los dinosaurios grandes y pequeños. Cuando los tiempos son duros y la vida es difícil, puede pasar cualquier cosa. Encontrar agua es crucial para el dryosaurio. Sus crías tienen menos de un año. No conocen la sequía. Hoy reciben una lección de supervivencia. No saben que los están observando. El ceratosaurio es el último de su especie, pero más peligroso que nunca. El dryosaurio es demasiado pequeño para defender a sus crías de un depredador hambriento. Solo les resta correr por sus vidas.
Las patas extra largas del dragosaurio le dan velocidad. Pero uno de sus pequeños ha quedado atrás. Ahora la única esperanza es encontrar un refugio. En el mundo jurásico hay algo más grande aún que el ceratosaurio. En Chile iniciamos algunas exploraciones al desierto de Atacama y ahí encontramos restos de dinosaurios saurópodos, todo de cuello largo, herbívoros, y también encontramos un poco más al norte de este yacimiento con restos de dinosaurios saurópodos, un sitio con huellas de dinosaurios que es realmente grande. Hay cientos de huellas de diferentes dinosaurios, terópodos, saurópodos, ornitópodos, que están preservadas ahí. Tú tienes que los dinosaurios se disponían en grupos, avanzaban en grupos, siempre bordeando los cuerpos de agua. Hay, de hecho, el trayecto de las huellas, de las rastrillas, en este caso te indica justamente los límites de estos bordes de lagunas primitivas o entradas de mar. Encontramos huellas de dinosaurios terópodos, por ejemplo, de estos dinosaurios carnívoros, que iban exactamente paralelos. En el caso de dos, iban alternando las huellas, iban primero poniendo la derecha y el otro de la izquierda, y así sucesivamente. Y encontramos también huellas de dinosaurios terópodos gigantes. Todo eso, la mayoría desplazándose en parejas. En cambio, los dinosaurios herbívoros, como los dinosaurios de cuello largo, encontramos un patrón de huellas en la cual habían cuatro, por ejemplo, mínimo, cuatro de estos dinosaurios que se desplazaban perfectamente paralelos, lo que indica obviamente un comportamiento de tipo gregario. Utah, hace 150 millones de años. Como una caravana en el desierto, un grupo de camarasaurios se encamina hacia un oasis, un pequeño bosque de coníferas. Hace mucho tiempo, los herbívoros aprendieron a convivir con la naturaleza y consigo mismos. Cuando se trata de comida, viven en un mundo vertical. El dragosaurio los sigue. Sin lluvias la cosecha es escasa, pero el dragosaurio sabe que donde van los grandes saurópodos se prepara un banquete. Los camarasaurios se alimentan con hojas de ramas altas de árboles perennes. Sus dientes fuertes y poderosas mandíbulas literalmente arrancan las ramas. Para alcanzarlas, el camarasaurio hace lo que la mayoría de los saurópodos no puede. Las vértebras de su cuello son fuertes, pero huecas, y esto las hace livianas. Una red de ligamentos ayuda al camarasaurio a sostener su cabeza en una posición casi vertical. Los saurópodos no mastican su comida, la tragan. Para digerirla, ingieren piedras, llamadas gastrolitos, que muelen la comida en su estómago. Dado que el camarasaurio consume una gran cantidad de vegetación a mayor velocidad de lo que puede procesar, su estómago es enorme. Los dragosaurios acaban rápidamente con los restos. Mastican su comida para acelerar la digestión.
ha habido cuatro grupos básicos de dinosaurios saurópodos, pero los más comunes son los de tipo, nosotros les llamamos diplodócidos y los camarasáuridos. Aparentemente los camarasáuridos habrían podido masticar en alguna medida la vegetación que comían, principalmente de niveles medianos, cuando uno habla de un árbol, o sea, la altura media. En otros casos, por ejemplo, como Brachiosaurus, los dinosaurios de tipo jirafa, habrían alcanzado las copas altas de los árboles y ellos no habrían podido comer o masticar la comida en la boca, sino que las habrían tragado. Un caso espectacular es el de Diplodocus, porque el animal abría la boca y metía la rama dentro de la boca y luego cerraba la boca y empujaba para atrás. De esa manera, las hojas quedaban dentro de la boca y eran los elementos más nutrientes con los cuales el animal se alimentaba. El saurópodo es una verdadera excavadora. Puede terminar con una selva en poco tiempo, arrancando árboles y plantas. En un futuro, manadas de saurópodos recorrerán el paisaje. Pero por ahora, es un árbol a la vez. Otros dos residentes del lugar, un macho y una hembra de stegosaurio, también están buscando comida. Para un animal del largo de un autobús y el peso de un rinoceronte, el hocico es pequeño y desdentado. Sin embargo, es el dinosaurio más grande del mundo en su tipo. Las placas en su lomo y cola, cubiertas de púas de 10 centímetros, están diseñadas para rechazar al atacante más agresivo. Eufórico por la victoria, el stegosaurio macho empieza a exhibirse. Sus placas traseras son como las plumas para un pavo. Son invalorables cuando se trata de aparear. La hembra no está lista. Y para el macho, siempre habrá otro día. Es el cuarto mes de la estación seca, pero el viento está cambiando. Nubes tormentosas prometen la llegada de la lluvia necesaria. El monzón durará días.
Cuando la tormenta acaba, el paisaje ha cambiado. Torrentes de agua caen de los cerros y los ríos empiezan a fluir. Lagos estacionales y charcas reaparecen mágicamente. Pero la estación húmeda trajo algo más que lluvia. Ha llegado el apatosaurio. Este es Dino de los Picapiedras en carne y hueso. 30 toneladas en total. Con piernas del ancho de troncos de árboles y patas casi tan grandes como llantas de bicicleta, el apatosaurio es el elefante del Jurásico, pero 12 veces más pesado. Saurópodos, como los apatosaurios y camarasaurios, son los animales terrestres más grandes que el mundo haya conocido. Este es el dinosaurio saurópodo más completo que se haya encontrado. Es un camarasaurio de unos 2 años que ya mide 5 metros 80. Si observamos el mundo del Jurásico Superior, los saurópodos son los dinosaurios dominantes. Creemos saber mucho sobre estos dinosaurios, sin embargo, los pequeños y sus huevos son prácticamente desconocidos. De hecho, en todo el oeste de Norteamérica, desde Canadá hasta el centro de Nuevo México, no encontramos un solo pedazo de cáscara de huevo de saurópodo en la cuenca de Morrison. Observándolos de Sudamérica o Europa, vemos que los saurópodos ponían huevos tan grandes como pelotas de fútbol con una cáscara de 1/4 pulgada de grosor. En Argentina el trabajo ha sido fantástico. Es un trabajo que venimos realizando desde 1997, cuando nosotros encontramos el más grande sitio de anidación de dinosaurios, un yacimiento enorme donde los huevos de dinosaurios se pueden encontrar por kilómetros, donde encontramos muchísimos embriones de dinosaurios, lo que nos permite identificar qué tipo de dinosaurio estaba poniendo los huevos. Y no solo tenemos los huesos de los embriones, pero lo más espectacular, que no se conoce en ningún otro lugar del mundo, también la piel de estos embriones de dinosaurios se ha preservado. Utah, hace 150 millones de años. Cuando el apatosaurio se mueve, la tierra empieza a temblar. Al igual que los elefantes, estos saurópodos emigran grandes distancias siguiendo la estación de las lluvias. A lo largo del camino comen helechos y plantas bajas. Para adaptarse a su enorme tamaño, el apatosaurio perfeccionó una manera para ingerir la mayor cantidad de comida con el mínimo esfuerzo. Moviendo su cuello en un arco de lado a lado, barre el suelo como si fuera una gigantesca aspiradora. El apatosaurio tiene el largo de un campo de tenis. Su cola mide 10 metros de largo y termina en látigo. Para soportar el peso, la espina dorsal del apatosaurio tiene altas vértebras sobre las caderas. Las vértebras llevan ligamentos que levantan su cuello y cola. En la parte delantera del cuerpo, las vértebras se bifurcan para rodear el cuello cuando éste se mueve sobre el suelo. Un adulto sano no tiene enemigos. Lo protege su tamaño. Pero la manada es acechada por el alosaurio, el carnívoro más avanzado de su época.
joven se alejó del centro de la manada. El alosaurio no se da por vencido. Hay más peces en el mar. El ceratosaurio también estuvo acechando. Para el stegosaurio, el peligro tiene un significado totalmente distinto. Durante días, el macho trató de seducir a la hembra para aparearse. Y ahora, su insistencia es finalmente recompensada. Una temporada de saurópodos ha hecho estragos en la tierra. Para el apatosaurio, llegó la hora de retirarse. Los grandes dinosaurios siempre están en movimiento. Tras hartarse de comida, van a pasturas más verdes. Derribado por una pata quebrada, el apatosaurio está mortalmente herido. Hoy, el alosaurio es el vencedor. Los saurópodos seguirán viviendo y una nueva generación de titanes dejará sus huellas en el lodo. El alosaurio se extinguirá.
Las estaciones van y vienen. Una vez más vuelve la sequía. Los únicos indicios del paso del tiempo son huesos blanqueándose al sol. Mañana se levantará el telón del Cretáceo y aparecerán entonces nuevos personajes. Acompáñenos en la próxima para la segunda parte de En el tiempo de los dinosaurios. Albuquerque, Nuevo México. Si no fuera por el Río Grande, la mayor ciudad de Nuevo México sería completamente seca e inhabitable, sin una gota de agua para beber. Pero hace 90 millones de años, esta tierra era un pantano tropical. Durante el Cretácico, el nivel del mar comenzó a subir, inundando lentamente el interior de Norteamérica. Con el tiempo, el Océano Ártico se unió a las aguas cálidas del Golfo de México, creando un mar interior poco profundo que dividió el continente en dos. En la costa sudoeste, frescas brisas de verano y cálidas lluvias invernales nutrían las semillas de una selva distinta. Por primera vez, junto a antiguas coníferas y palmeras, crecían árboles de hojas anchas, sicomoros, magnolias, álamos, además de un nuevo grupo de dinosaurios nunca antes visto. Nuevo México, hace 90 millones de años. Este es el Suniceratópsido, el primer dinosaurio con cuernos y collar que apareció en Norteamérica. Aunque ahora son pequeños, aproximadamente del tamaño de una vaca, en algunos millones de años sus descendientes serán cuatro veces más grandes. En tanto, estos herbívoros mansos necesitan protección. Donde hay una manada de Suniceratópsidos, el peligro no puede estar lejos. Depredadores acechan y ahora son más astutos que nunca. Los celurosaurios son demasiado pequeños para representar una amenaza para los suniceratópsidos. Pero cerca de aquí, lo que parece una bandada de aves extrañas en realidad es un grupo de dromeosaurios devorando un animal muerto. El olor de la caza reciente atrae a un comensal no invitado. El intruso es un solitario que busca comida gratis. El cadáver es vigilado cuidadosamente y el líder del grupo, el macho alfa, no está de humor para compartir. Tres contra uno. Superado, el intruso sabe cuándo debe renunciar. El dromeosaurio raptor
es el dinosaurio más inteligente, veloz y peligroso. Solo o en grupo, está bien equipado para dar un golpe letal. Esa garra espantosa en su pata funciona como una navaja. Un tendón unido al músculo de la pantorrilla lo coloca en posición de ataque. Sus patas son fuertes, pero muy livianas para darle velocidad. Su cola está endurecida por varillas óseas para mantener el equilibrio. Sus brazos y manos son extra largos para luchar con la presa. Buena visión, agudo sentido del olfato y un gran cerebro convierten al raptor en un depredador intimidatorio. Apenas si pudo escapar del grupo. Seguir corriendo es inteligente, pero todavía no ha salido del bosque. Algo se oculta entre los arbustos, pero es demasiado grande para evitar ser detectado. El raptor desconfía. Estas son las garras de un carnívoro. Parecen letales, pero las apariencias engañan. Tiene las garras de un asesino, pero el cuello largo y la cabeza pequeña pertenecen a un herbívoro. Es el Notronicus. El raptor nunca ha visto un dinosaurio como este. ¿Es un depredador o una presa? Ninguna otra criatura del mundo se ve como un pavo medio desplumado ni camina como un oso panzudo. Sin embargo, un excéntrico puede ser peligroso. Los raptores se equivocan pocas veces, pero el Notronicus es raro en Norteamérica. Como los uniceratópsidos, sus antepasados también llegaron de Asia. Pterisinosaurios como el Notronicus alguna vez fueron depredadores aerodinámicos hasta que se transformaron en herbívoros, a diferencia de los raptores. Cuenca Suni, Nuevo México. En 1996 empezamos a encontrar evidencias de huesos de dinosaurios. Tras varios meses de exploración, descubrimos un pequeño yacimiento y fue allí donde hallamos un animal nunca visto en el Nuevo Mundo. Tiene garras como pueden ver y es casi inclasificable. Se diría que es un dinosaurio carnívoro. Esto indica que se trata de un pterisinosaurio. Eran animales asombrosos, solo conocidos en Asia, poco comprendidos. Y ahora sabemos que eran dinosaurios muy parecidos a aves. Pero a diferencia de otros dinosaurios tipo aves, se han convertido en herbívoros. Detrás de mí descubrimos este pequeño cráneo. Es el cráneo de un terápodo pequeño o dinosaurio carnívoro. Y pensamos que pertenece al grupo de los coelurosaurios, un flamante dinosaurio de hace 90 millones de años. Al principio, observando los dientes que están muy bien preservados, pensamos que podía ser un dromeosaurio o lo que muchos conocen como raptor. Pero al desenterrar el esqueleto, vimos que se trataba de un animal más primitivo, un coelurosaurio. Este animal podría ayudarnos a revelar el origen de los clásicos dinosaurios del Cretácico. Nuevo México, hace 90 millones de años. La primavera llega una vez al año y algunos dinosaurios no solo piensan en comida. Para los uniceratópsidos es la época de celo y este joven macho está en la flor de la vida. El desafío es seducir a una hembra para aparearse. Cuernos y collares evolucionaron para espantar a depredadores y desalentar rivales. Pero para una hembra son atractivos, si es que está impresionada.
La hembra no está interesada, pero hay alguien que lo está. Solo el líder de la manada puede aparearse con las hembras y él no está dispuesto a renunciar a su dominio. El objetivo no es matar, sino ganar por intimidación. Para el Notronicus, el ruido es una distracción menor. Para los raptores, es una trompeta llamando a reunirse. Puede haber heridas. Y un suniceratópsido lastimado es presa fácil. La oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar. Los raptores comparten más de 30 características anatómicas con las aves. Por eso se parecen más a estas que a reptiles primitivos. Con las garras preparadas, los raptores esperan pacientemente. El viejo macho fue derrotado. Su herida es pequeña, pero su orgullo recibió un duro golpe y la emoción aún no ha pasado. Cuando se trata de sobrevivir, el parentesco trasciende una disputa familiar. Terminada la escaramuza, los raptores se retiran, pero volverán. Para el una vez orgulloso líder de la manada, el tiempo se acaba. Hemos encontrado con una serie de evidencias que las aves son dinosaurios, es decir, que las aves descienden de los dinosaurios. En los últimos años se han desarrollado una serie de hallazgos que no solo documentan que los huesos de las aves y de los dinosaurios carnívoros son muy similares, pero que también involucran similares comportamientos, una similar estructura de la cáscara del huevo y la presencia de plumas en dinosaurios carnívoros. Los hallazgos más importantes que documentan la presencia de plumas en dinosaurios carnívoros vienen de la China, del noreste de la China, y directamente la evidencia está impresa en la roca, es decir, ejemplares completos que se han encontrado con plumas que rodean el cuerpo y los huesos de esos animales. A estas selvas exuberantes llega un experimento de la evolución. Los depredadores veloces no son nuevos, pero los coelurosaurios son distintos, son más rápidos, sus huesos son más livianos, y esto los hace aún más ágiles y raudos. Son también más activos y mejor coordinados. Las plumas primitivas constituyen un aislamiento. Este es un cuerpo planeado para el futuro. Y
En el mar interior los días son calurosos y húmedos, y el clima inestable. Pero en la selva, la actividad es la habitual. En la profundidad de la selva, los dinosaurios ignoran que va a desatarse una tormenta. Los uniceratópsidos pasan la mayor parte de su vida comiendo. Se aparean anualmente. Son vulnerables cuando son jóvenes o viejos o están heridos. El encuentro con el raptor le costó caro al viejo macho. Desde el ataque, los raptores han estado acechando a la manada. Y están aquí para terminar lo que empezaron. Asustada por los rayos, la manada corre y se dispersa. Pero el viejo macho queda rezagado. La madera está seca. En segundos, las chispas se propagan por la maleza, incendiando el suelo de la selva. Pronto, las llamas saltan de árbol en árbol, provocan una tormenta de fuego. Mientras el fuego atraviesa la selva, algunas criaturas ignoran el riesgo. Cuando se trata de comida, el peligro no significa nada para los raptores. Los uniceratópsidos han estado huyendo desde la caída. Uniceratópsidos han estado huyendo desde la caída del primer rayo. Ahora, el resto de la manada trata de ponerse a salvo tan rápido como sus patas lo permitan. El Notronicus no está muy lejos. Pero las llamas invaden la ruta de escape de los raptores. Ahora nadie puede escapar del fuego. En esta zona tenemos material carbonífero. Aquí, en este sedimento. Es muy probable que este material haya sido producido por un incendio. Hay varias evidencias, incluyendo la estructura del material. Pero no lejos de aquí, también hay un tronco que está carbonizado, que posiblemente se quemó allí. En los incendios forestales, a menudo las raíces siguen quemando dentro de la tierra.
Si este fuera el caso, sería realmente emocionante porque no se trataría de una época en la que había dinosaurios, sino de un hecho real ocurrido cuando los dinosaurios estaban aquí. Nuevo México, hace 90 millones de años. En la naturaleza, el desastre es una compañía constante y la muerte llega en muchas formas. Los dinosaurios no atrapados por el fuego huyen despavoridos. La mayoría sobrevivirá. Para las criaturas que murieron, el conflicto ha terminado. A los que quedaron, les espera 30 millones de años de evolución. Debido a fuerzas ocultas, el medio ambiente cambiará gradualmente, al igual que los dinosaurios que viven aquí. En un futuro lejano, los descendientes del Notronicus serán más grandes, más extraños y aún más sorprendentes. Los raptores seguirán siendo pequeños, ágiles, veloces, pero serán más inteligentes. Los Sunicerotopsidos se convertirán en uno de los dinosaurios más famosos de América del Norte y su pariente seguirá recorriendo otros continentes del mundo. Esta cantera es la cantera HB. Estamos en el ejido de Rincón Colorado, el municipio es General Cepeda. Y esta es una de las canteras más importantes que hemos descubierto. ¿Por qué? Porque en una cuadrícula de 1, 2, 3, 4 metros, ¿sí? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aproximadamente 40 metros cuadrados, hemos encontrado más de 300 huesos. Hemos encontrado tibias, escápulas, húmeros muy bien preservados y hemos encontrado al menos 3 individuos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tamaños y tenemos, como ahorita se acaba de colectar, una vértebra de la cola de un animal pequeño. Pero al mismo tiempo tenemos más grandes. Y también hemos encontrado, en este caso, si esta es la falange, el dedo de la uña, esto es lo que va encima, esto va aquí así. ¿Sí? Y te va formando todo la parte de la pata del dinosaurio. Los que hemos encontrado aquí son dinosaurios con pico de pato, que son los más abundantes en esta región. De casi todos los que hemos encontrado, el 70% son pico de pato, el 20% son ceratópidos, de los que tienen cuernos en la cara, y el 10% son terópodos, dinosaurios carnívoros. Monte Rushmore, Dakota del Sur. Los rostros de granito de los presidentes en el Monte Rushmore, en el centro de Estados Unidos, simbolizan 200 años de historia estadounidense. Pero cerca de aquí, hay otra marca importante. Una parte del último suelo pisado por los dinosaurios de 65 millones de años de antigüedad. A fines del Cretácico, el gran mar interior retrocedió, produciendo un cambio dramático en el medio ambiente. Ahora, las selvas y campos se extienden por cientos de kilómetros en todas las direcciones. El pasto aún debe evolucionar, y las planicies están cubiertas de plantas herbáceas y helechos. Dakota del Sur, hace 65 millones de años. En el ocaso del Cretácico, la evolución es excepcional. De
después de 160 millones de años, el tamaño y la sofisticación de los dinosaurios es impresionante. Pero estas criaturas son las últimas de su especie. El triceratópsido es uno de los animales más grandes de las planicies del norte. Aunque emparentado con el suniceratópsido, el tiempo produjo una diferencia dramática. Estos son gigantes, dos veces el tamaño de un rinoceronte. Sus cabezas son enormes, de hasta 4 metros de largo, y sus collares tienen 2 metros de ancho. Los triceratópsidos son herbívoros. Recorren las planicies en manadas, comiendo helechos y árboles pequeños como palmitos, mientras vigilan a sus pequeños. De todos los herbívoros, el anatotitán es el más eficiente debido a la manera en que procesa su alimento. Pertenecen a la familia de los hadrosaurios y son famosos por su pico parecido al de un pato. Los hadrosaurios tienden a ser grandes, hasta 10 metros de largo, pero los anatotitanes son más grandes aún, llegan a tener 13 metros el largo de un autobús. Aquí el tamaño no es casual. Hace 3 millones de años, llegó un monstruo a las planicies centrales de Estados Unidos. El tiranosaurio Rex. Es una máquina perfecta de matar. Su cráneo es un arma letal. A pesar de medir 13 metros de largo, no es el tamaño del animal lo que lo hace mortífero, sino el tamaño de su boca. Cuanto más grande la boca, más grande la mordedura. Dakota del Sur, hace 65 millones de años. Quetzalcóatl, el rey de los pterosaurios. Llamado como el dios azteca, con una envergadura de 13 metros, es uno de los animales más grandes que jamás hayan volado. Un pterosaurio no tiene plumas. Sus alas están formadas por una sola membrana que se extiende desde el cuarto dedo elongado de sus manos hasta sus tobillos. Los huesos de los brazos son huecos y más finos que una tarjeta postal. Fibras diminutas, llamadas actinofibrillas, endurecen la membrana para dar empuje a las alas. Aunque el Quetzalcóatl puede volar con su propia fuerza, a menudo planea en termales, explorando el suelo en busca de comida. Hoy, el cadáver de un dinosaurio resulta irresistible. El Quetzalcóatl planea como un águila, pero en tierra es un pez fuera del agua. Los pterosaurios fueron un grupo de reptiles voladores que evolucionaron a principios de la era mesozoica, es decir, hace más o menos unos 220 o 230 millones de años tuvieron su origen y se extinguieron hace unos 65 millones de años. Durante todo ese periodo fueron bastante abundantes y durante muchos millones de años de ese periodo convivieron con las aves. Ahora, los pterosaurios no son aves. Es frecuente que los pterosaurios se consideren aves primitivas, pero en realidad cuando uno mira la estructura del ala de un pterosaurio, la estructura del ala de un ave, son muy distintas. Además, los pterosaurios no tenían plumas. Los pterosaurios definitivamente evolucionaron la capacidad para volar independientemente de las aves y estos pterosaurios no eran tampoco dinosaurios como son las aves. Cerca,
El triceratópsido se deleita con arbustos. Es el último de una larga serie de dinosaurios con cuernos. Sus antepasados emigraron de Asia. Con cuernos tan largos como palos de escoba y una piel dura como la de un rinoceronte, estos dinosaurios conocen un solo enemigo. Presintiendo peligro, el grupo cierra filas. De frente, nada puede ser más amenazante que el collar y los cuernos de un triceratópsido enfurecido. Con 6 metros desde la punta hasta la cola, este tiranosaurio rex es un adolescente, menos de la mitad del tamaño de sus padres. La manada puede esperar. El Quetzalcóatl, de apenas 100 kilogramos, es una hamburguesa para este joven. Con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, un joven tiranosaurio rex es uno de los dinosaurios más veloces. Perseguir presas para ganarse la vida es un asunto riesgoso. Incluso carnívoros como los tiranosaurios rex no siempre tienen éxito. Los dinosaurios aparentemente caminaban, por la evidencia de las huesas que tenemos, en manadas, con los adultos a los costados y los juveniles en el medio. A mi criterio, los dinosaurios saurópodos vivieron siempre en familia. No puedo comprobarlo porque no existen actualmente, pero la evidencia, inclusive en los lugares donde ellos han muerto como esqueletos, se encuentran siempre juveniles y adultos, o sea que aparentemente la forma de vida de ellos era siempre en familia, como lo hacen los mamíferos actuales. Cuando cae la noche, los colores desaparecen, disminuye la percepción de profundidad y las imágenes familiares comienzan a desdibujarse. Sin haber atrapado una presa, este joven desaprobó su primer examen como cazador solitario. Pero en grupo, una familia de tiranosaurios rex es una fuerza a tener en cuenta. El macho tiene 4 metros de alto. La hembra es más grande aún. Veterana de la zona de combate, lleva las cicatrices de una vida dura. Su pata está tullida por una herida dolorosa. Sin embargo, lleva la voz cantante. Un joven tiranosaurio rex depende del apoyo de sus padres. El cráneo del tiranosaurio rex es enorme,
de más de 2 metros de largo, con espacios para contener una complicada red de nervios y músculos. Su cerebro tiene el tamaño del cerebro de un gorila. Los dientes son cerrados para cortar la carne y su mandíbula es lo suficientemente poderosa como para triturar huesos. Mientras sus patas delanteras son muy cortas para aferrar una presa, el cuerpo es macizo y robusto. Las costillas son una serie de huesos entrelazados, diseñados para ayudarlo a respirar. Equipado con patas fuertes y robustas, el tiranosaurio Rex está preparado para lanzarse al ataque. Mañana, los jóvenes aprenderán a cazar con el depredador más mortífero de todos. Estudiando los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo, tenemos a 2 especímenes que pelean por el reinado, que son el Tyrannosaurus rex de Norteamérica y el Giganotosaurus carolini de Sudamérica. Hemos descrito recientemente una mandíbula de un dinosaurio carnívoro que pertenece a Giganotosaurus carolini, que nos demuestra que este animal habría alcanzado casi los 2 metros de largo en el cráneo. Vale decir que el esqueleto completo habría llegado a los 14 metros o un poquito más, superando en tamaño, en casi 2 metros, al Tyrannosaurus. Las diferencias en los dientes indican que Giganotosaurus habría sido un cazador, mientras que Tyrannosaurus habría sido un animal carroñero. De los mismos niveles geológicos donde Giganotosaurus fue encontrado, también aparecieron formas herbívoras de tamaños muy grandes que son coincidentes con los volúmenes esperables o los tamaños de las esperables de las presas de Giganotosaurus. Y de estas rocas de la misma edad se encontró el Argentinosaurus. El Argentinosaurus es un saurópodo que pertenece al grupo de los titanosaurios, que es el típico dinosaurio sudamericano herbívoro. Y Argentinosaurus tiene la peculiaridad de ser el dinosaurio más grande que se conoce en el mundo, mostrando el tamaño récord en dinosaurios, con un esqueleto que nosotros estimamos casi 120 pies de largo y una masa corporal que podría estar rondando en las 100 toneladas de peso. Dakota del Sur, hace 65 millones de años. Contrariamente a la opinión común, la vida en una selva primitiva está llena de interminables días aburridos. Los momentos de terror son fugaces. Los anatotitanes son criaturas pacíficas. Nada les gusta más que ser dejados en paz. A pesar de ser casi tan grandes como el tiranosaurio Rex, tienen pocas defensas contra un depredador hambriento, especialmente si son viejos o están enfermos. Para protegerse, los anatotitanes se agrupan en manadas, colocando centinelas para detectar el peligro. Poseen buena vista, oído agudo y excelente olfato, y están siempre alerta. Los hadrosaurios parecen preferir una dieta rica en fibras, pero a diferencia de los saurópodos que dependen de piedras y químicos en su intestino para descomponer la vegetación, los anatotitanes tienen el procesador de alimentos más sofisticado inventado por la naturaleza. La parte frontal de sus hocicos es desdentada y rígida para cortar plantas. Cuando mastican, sus mandíbulas se mueven de lado a lado, permitiendo que cientos de dientes estrechamente agrupados muelan el alimento hasta convertirlo en pulpa.
El hadrosaurio es uno de los dinosaurios más exitosos. Muchas especies diferentes habitaron América del Norte, desde México hasta la lejana Alaska. Desde su nacimiento, un bebé anato titán se aferra a su madre para protegerse, un comportamiento transmitido de generación a generación. De adultos, los hadrosaurios se aferran unos a otros, pero esto no siempre resulta infalible. Los anatotitanes entraron en una trampa. El joven tiranosaurio Rex salta como un perro de caza sobre su presa. Los anatotitanes huyen para ponerse a salvo, ignorando que otro joven está esperando. Hay una sorpresa más. La mamá. El tiranosaurio Rex ha aterrorizado la Tierra por última vez. Un asteroide más grande que el Monte Everest cruza el cielo y cae en la península de Yucatán, de México, en un ángulo de unos 30 grados. El impacto produce un cráter de 200 kilómetros de ancho y lanza un penacho incandescente de roca vaporizada hacia el noroeste a una velocidad de casi 16 kilómetros por segundo. En minutos, todo, en cientos de kilómetros a la redonda, es incinerado. En América del Norte, plantas y animales sufren un destino diferente. Algunos se queman por el calor. Otros sucumben a las ondas expansivas generadas por la colisión. Una nube de polvo y escombros se instala sobre América del Norte. Las temperaturas bajan y empieza a caer lluvia ácida cuando el nitrógeno quemado por el calor es eliminado de la atmósfera. Durante meses, el sol no volverá a brillar. Las primeras luces revelan la devastación. El 90% de árboles y plantas con hojas fueron destruidos. Y ha desaparecido el 70% de los animales. La mayoría de los dinosaurios se extinguió. Desde que la gran extinción pérmica diera origen a los dinosaurios, no hubo otro hecho tan catastrófico y definitivo. Pero la vida es resistente. Una tortuga busca un lugar al sol. Un mamífero primitivo sale de su escondite. El único dinosaurio visible, un ave, vuela por encima para recordarnos los gigantes que se han ido. Los dinosaurios son una de las grandes historias del éxito de la vida.
vagaron por la Tierra en cantidades enormes durante 160 millones de años. En su época, fueron las criaturas más grandes, inteligentes y sofisticadas del mundo. Es improbable que algo tan inmenso o cautivante vuelva a pasar por aquí. Pero el futuro pertenece a un diminuto mamífero llamado Purgatorius. Algún día, sus hijos caminarán en la luna y recordarán con admiración lo ocurrido en el tiempo de los dinosaurios.